Parce, este diciembre está muy apagado. Somos los únicos que adornamos. ¿Adornamos? Adornó. Usted es la única señora cuarentona aficionada que adorna desde octubre. ¿Gas? Parce, ayer estuve a esto de decirle a ma. Oiga, chino, pero la verdad es que sí está reapagado, hermano. Sabiendo que la Navidad es la mejor época del año. Navidad, época para recordar. Navidad, época para... Uy, no, parce, tampoco. Uy, sí, parce, ¿qué dijo, pues? Disney, ¿gas? Llegó la buñuela bailable. Hoy no es El Salvador, nos vamos de trasnochada a celebrar el baby shower, la trasnochadiza que... Cuando los reyes vieron al niño... Vean al otro. A veces pienso que nací en el grupo de amigos equivocado, ¿gas? Parce, hoy era la última novena y en esta cuadra nadie quiso celebrarla. Oiga, doña Melba, a usted le tocaba hoy la última novena, no se haga la loca. Hoy le tocaba a usted repartir la comida. Eso sí se le olvida, ¿no? Oiga, chino, respete, hermano, déjela. Parce, vengan, llamada entrante. ¿Qué más, tigres? ¿Qué ¡Feliz hacen? Navidad, ¡Feliz Navidad, chicos! Bien, parce. ¡Feliz Navidad! Aunque la verdad, esto por aquí está súper apagado. ¡Prete a más ambiente una asamblea de unidad! Sí, chino, queríamos celebrar la novena de hoy, pero eso está re paila, hermano. Sería genial poder pasar la Navidad juntos. Sí, tenemos que por fin lograr hacer algo juntos. Bueno, seguiremos mendigando novena para esta noche. Ah, este 2020 nos jodió hasta el pesebre. Bueno, chicos, estaremos en contacto. Chao, se cuidan, picos. Tigres, todo bien, no se dieron cuenta. Excelente estrategia. Excelente servicio. Ja, es que ustedes contrataron al estratega más berriondo del mundo. Oiga, trae donde traen los mejores estrategas del mundo, hermano. Yo prácticamente, pues. Oiga, Riondo, sigamos pues con el plan. Echen pues pa' caber. ¿Qué fue esto? Esto está peor que cuando tocaba usar mascarilla. Tata, ¿de dónde sacaste ese tipejo? Ay, no sé. Es que me apareció una publicidad en el celular cuando buscaba un coordinador para la sorpresa. Y después me dejé llevar. Es que ese bigote me cautivó. Ay, y yo esperando que nos trajeran en taxi. Me sentí secuestrado. Momento. Veo muy raro. ¿Qué me pasa en los ojos? Simón, no tienes pupilas. ¡Maldita sea, no veo nada! ¡Oye, prima! ¡Tranquilícese, manito! ¡Respira profundo, oye! ¡Parpadea, manito, parpadea! ¡Uy, sí, tigre! ¡Ya puedo ver! Tranquilo, se siente muy raro al principio, pero con el tiempo se acostumbran. ¡Ay, verdad! ¿Qué hacen aquí? ¡Qué sorpresa! Es que queríamos sorprenderlos para celebrar juntos la Navidad. ¡Es perfecto! Haremos buñuelos, haremos la novena, cantaremos villancicos. ¡Ay, me encanta! ¡Oh! ¡Qué coincidencia que te guste tanto la Navidad! Bueno, chinos, ¿y entonces qué vamos a hacer? Chicos, es que aún falta una parte del evento que contraté con el señor del bigote. ¡Qué buena noche, buena! ¡Hasta la entre amigos! Bueno, pues, pepitos, comanse pues todo eso que ustedes están muy flacuchentos, muy desnutridos. No me vayan a dejar nada más en el favor. ¿Oíste, mijo? ¿Estos son tus amigos tuyos? ¿Tus amigos de los que me habías hablado? ¿Tus amigos? Ay, tan bellos estos muchachos. Ay, no, qué ternura. Manito, vamos a salir en forma de buñuelo. La comida esa que... ¿Qué hubo, mijo? ¿Sí se comieron todo? Alístense, pues, que ahora sí viene el plato fuerte. Uy, chinos, voy a quedar lleno como hasta junio. ¡Aprovecha! ¡Cállese! Uy, chino, ya parezco un buñuelo, hermano. Sí, amigos, y como les decía, por eso Leo le gana a la Yuwoki. Ya que estamos en otro universo, quizá Kata me mire diferente. Oye, Kata, tú, yo, Navidad, comida, sin pupilas, un universo diferente, no sé, piénsalo. Simón, cambiamos de universo, no de cerebro. Ven, Morado, ¿tú cuántos años es que tienes? Que alguien le diga a Kata que Caramela le tiene sensor de proximidad a Morado. No queremos que esto termine como pelea de reunión familiar con botellas volando. ¡Oh, no puede ser! ¡Tengo la maldición de quedar en la friendzone en un multiverso! Parce, bienvenido a mi mundo, ¿gas? Yo le voy a enseñar a lidiar con eso. ¡Llore para adentro! ¿Y cómo se hace eso? ¡Así, mire! Definitivamente celebrar la Navidad depende de uno mismo. Nada como disfrutar de las personas que tenemos cerca. Si estás escuchando, Morado Alberto, las personas que tenemos cerca. Vos que estás por allá todo esquineado, vení para acá que te voy a dar tu regalo de Navidad.
La Navidad no se trata de los dulces ni regalos, sino de los corazones que tenemos cerca. Se trata de agradecer por todo lo que tenemos. Valoremos a los que tenemos y vivamos más con ellos esta emoción de Navidad. ¡Juega, manito! Lo importante es que este año termine bien. Así que el que esté jugando Jumanji, haga el favor y acabe rápido. Se va a ganar su tapia. Oiga, mis hijos, ¿cómo van? Ya están más desatrancaditos. Ya están listos para el postre. Aquí les traigo una bobadita para que endulcen el paladar. Mazamorrita con panelita. Un pedacito de natillita. Y por aquí les dejo un buñuelito con cafecito como para amenizar. Hágale pues, mijo. Ya voy por el resto, que es que no me alcanzaron las manos. Yo pues, vergandos, ¿cómo les terminó de ir, hermano? ¿Les gustó la reunión que les armé o no? Ay, perdonen lo malo, hermano. Oye, aquí mi mamá les mandó buñuelitos con natilla que para que coman en el camino. Pues haciendo a un lado la secuestrada salvaje, todo bien. Ánimo, chicos. No les he contado. Lo mejor es que este buen hombre se ofreció a traernos gratis. ¿Cómo así? ¿En serio? Bueno, ¿y dónde es el vuelo de regreso? ¿Dónde tenemos que abordarlo? Efectivamente, la traída fue totalmente gratis. Pero la de vuelta sí se las voy a tener que cobrar, porque entonces yo con qué como prácticamente. ¿Cuántos pasajes les vendo?